Estamos aquí para platicarles de lo que viene siendo el segundo Ecléctico Fest. Aquí a mi lado está, a la izquierda está Isra, que es el productor y director de este proyecto que nació hace 2 años con la inquietud de llevar música diversa a diferentes puntos de los estados de Jalisco. Isra, ¿nos puedes platicar un poco de cómo nace esta idea y con qué misión? Sí, Ecléctico Fest es un festival de un solo día en el que van todos los géneros. Se trata de fiesta, pues géneros bailables, géneros de fiesta. Aquí en Jocotepec fue donde iniciamos el primero y ahora ya lo estamos repitiendo. Va a ser el día lunes 13 a partir de las 8, lunes 13 de enero, 8 de la noche, 6 horas y media, casi 7. Es un error. Así es como nace, y bueno, muchos de ustedes vinieron el año pasado y nuestra intención era hacerla como más rock and rollero, adecuándonos a las cosas. Fue que ahora decidimos, como el nombre lo dice, hacer un festival ecléctico en el cual pues los diferentes géneros tuvieran cabida. Y bueno, el cartel está conformado por Capa del Gran Silencio, que viene junto con Lalo Cameros de Caballo Dorado y con Cala de Rostros Ocultos, hacer un número que bueno, que evoca a los momentos del rock en español, ¿no? Por otro lado, tenemos también a un tributo homenaje al Gran Silencio, a Los Ángeles Azules, con Talento de Occidente. Viene por ahí, está Cesarín, que es el encargado de la banda base, músicos talentosos de Guadalajara. Viene gente, Talento de Occidente, como Livier Castañeda de Lola Tragedias, viene como Cienia Santillanes, sobrino de Romel y del Tipo. y bueno, este tributo que igual va pasando de esto urbano que hacen los muchachos, pues a algo más latino, y cerrando con un tributo al rock en español, con que vienen invitados Chichi y Rex de Plástico a revivir sus grandes éxitos, y bueno, muchas rolas del rock en español. También por ahí se sumó una banda que es Skol Metadeo, el ex de La Pequeños. Eso ya fue como sugerencia de la gente, pues, que querían como algo de verdad ecléctico. Y pues bueno, algo de lo técnico que nos quieras platicar, Robert. Bien, pues encantado aquí de la invitación a este festival. Pues solamente comentarles que el equipo de audio que va a estar tiene una gran capacidad, el sonido va a estar muy bien. Ya está conformado todo para que el show y el desarrollo del evento sea de la mejor calidad. Y estaremos viendo todo puntualmente para que puedan disfrutar de un buen concierto todos ustedes y que sea muy agradable para sus oídos. ¿Qué va a haber de eso? Señores, recapitulando el evento, empieza a las 8 de la noche, es en la plaza principal de Jocotepec. Empezamos con este señor que se llama... Recapitulando, sí. El evento inicia a las 8 de la noche con la banda tipo sinaloense de Cosme Tadeo. Es 8 a 10, minutos más, minutos menos, 10 a 11... el tributo Ángeles Azules, 11 a 12, 20, 12 y media, más o menos es Cala, Los Ocultos, Capa, Gran Silencio, Lalo Gameros de Caballo Dorado, Hugo de Cielo Violeta y bueno, ahí también Barres, ¿no? Y ya de 12, 12 y media, más o menos a 3 de la mañana, 2 y media de la mañana, y es el tributo al rock en español. Ahí vienen, es otra banda conformada que es diferente a la que acá de Sarín. Es una banda conformada por los de Plástico y otras bandas también de Talento de Occidente. Más o menos así queda ya conformado. Todos los géneros, hay desde banda regional tipo sinaloense, cumbia, country con Caballo Dorado, sonidero regiomontano con Campa, rock and pop de Cala, y bueno, ya el tributo al rock en español, que es un tributo al rock, pero viene desde reggae, rock, funk,
punk, ah, no todo, y hasta ahí ya queda. Y bueno, algunas palabras que nos dejes, Ariel, que él es el encargado de la música, ¿cómo armas el combo? Bueno, pues este combo fue un reto juntar a los artistas ya de experiencia y trayectoria, como son Lalo, Campa, Cala, Hugo, con estas nuevas generaciones de músicos que están surgiendo en Guadalajara, que están tratando de hacerse camino en la escena. Entonces es unir esas brechas, ¿no? Esas brechas generacionales y hacer una combinación entre la experiencia con el nuevo talento para poder conjuntar un grupo que nos haga disfrutar, ¿no? del evento, ¿no? Que nos hagan bailar con el tributo a Ángeles Azules y que nos hagan recordar los mejores momentos del rock en español con los tributos. Estamos muy emocionados, muy contentos por poderles presentar ya lo que hemos estado trabajando especialmente para ustedes en este día tan especial. Y bueno, reiterar la invitación, que se vengan cómodos, que se vengan con toda la disposición de divertirse y de pasarla bien, y sobre todo de que van a estar en un lugar donde va a haber seguridad, en donde la van a pasar todos muy bien y no se van a arrepentir, y les va a quedar esto en su recuerdo durante mucho tiempo. Y bueno, esto es Ecléctico, idea de Israel López, que bueno, es llevar la música que creo que a la mayoría nos gusta, el rock. A veces es un poco difícil que la gente lo acepte y por eso nos camuflajeamos ahí y traemos propuestas variadas. La entrada es libre y es para toda la familia. Cabe destacar que son las fiestas de Jocotepec, las fiestas del Señor del Monte. Y Jocotepec es... Lago, Jocotepec es, lo hace su gente. Exacto, ¿no? Digo, gracias por venir y por ayudarnos con esta difusión. En esta ocasión el evento es gratuito, cosa que, pues bueno, suma más gente. Nuestros invitados, por ser muchos foráneos, pues no es imposible estar aquí, pero estamos confirmados con lo que es el Gran Silencio, con Caballo Dorado. Cala está por llegar, ahorita por si lo quieren esperar, se hizo un poco tarde. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, encantado de contestárselas. Nada más, sí, por último, de lo de acá. Las fiestas, como comenta aquí Álvaro, es en honor al Señor del Monte, que es el santo patrono de ahí de Jocotepec. Y estas fiestas duran 15 días. Entonces, hay gastronomía muy, muy variada. Es famoso Jocotepec por la birria, por la nieve de garrafa, por los muchachos bien bonitos y las morras bien guapas. Entonces, cáiganle todos, va a estar bien chingón, bien bonito, no se puede decir, ¿verdad? Va a estar bien padre, y cáiganle. ¿Alguna pregunta, dudas, muchachos? ¿Cuántas personas esperan que asistan? ¿Y si hay algún programa operativo especial para la sesión? Sí, mira, en Jocotepec, aparte de lo que es, de que está preparado para las fiestas, lo que es la afluencia normal, que ya están preparados, está ahí lo que es la Guardia Nacional en cuanto para el orden, se cuenta con Protección Civil y bomberos. La afluencia, se hizo un mapeo en la plaza principal, en donde son 7,000 personas, ¿no? Entonces, este evento es lo que se espera, de 7,000, 8,000 personas, porque pues, está padre y es gratuito, ¿no? Nos gusta mucho eso. ¿Y demás, muchachos? ¿El año pasado qué sede fue y cuánta gente fue? El año pasado fue en el Malecón, que también la plaza estuvo muy, pues, no estaba re bonito. ¿Cómo cuánta gente llegó? El año pasado fue algo muy raro, porque hubo una venta de boletos hasta 2 semanas antes del evento de 1,800. Y el día del evento arribaron alrededor de 1,300, pero con otros, o sea, compraron otros boletos porque pegó lo del gasolinazo. Entonces la gente que venía, los camiones que venían de fuera y cosas, no pudieron llegar exactamente.
preparados con suficientes entrenamientos para toda la gente que viene a jugar. Esa es una de las cosas que falta en el programa. El estacionamiento sí se va a batallar para la gente que viene de fuera. Ahí se hicieron dos pláticas con dos estacionamientos que están por definir el día jueves, pasado mañana, para que tengan el estacionamiento hasta que se acabe el evento, porque por lo regular ahí te pusieron a la una, porque es una semana previa al si se está previendo eso de la negociación, pues, que cierren ya tarde, hasta 3, 4 de la mañana, y que puedan tener servicio. Sería el de la parte norte donde el mercado y el que lo conoce pues, como el de Nacho Jara, pues, ¿no? Pues, segundo año consecutivo del evento de Cocotepec. ¿Por qué se eligió al municipio de Cocotepec, que tiene en especial aquí en la Ribera, para llevar a cabo un evento de esta manera? Como ecléctico, sí es el segundo en Jocotepec, sería el tercero en sí como ecléctico porque el otro fue en mayo 16, pero fue en Guadalajara. Y como 100 rolas GDL, ¿cuántos habrá, Álvaro? Es que esto es una evolución de otros proyectos que se han hecho, de otros eventos. Como 100 rolas GDL se han hecho 6, pero todo el año en Guadalajara se hacen alrededor de entre 100 rolas GDL ecléctico y serán unos 14, unos grandes o otros más pequeños, pero todo el año está jalando, pues. Y pero yo te puedo decir que por qué en Cocotepec, porque Israel es de aquí y él es como el que empezó esto y de aquí la idea es como tener este show ecléctico variado y llevarlo a diferentes lados, ¿no? A lo mejor no decidimos atacar muchas grandes ciudades porque nuestra idea es tratar de llevar, en mi caso, y de Israel que es rockero, pues como el mensaje del rock. Ha sido difícil porque en los pueblos casi no el rock, creemos nosotros que eso es aceptado, pero no es tanto, pues es mínimo y queremos nosotros llevar como esa semilla, ¿no? Disfrazada de ecléctico, camuflajeada. Y se hizo, pues precisamente por eso se realizó ecléctico, o sea, es lo más ecléctico de todos los unidos, es lo mejor, y tratamos de llevarlo, ¿no? Es exactamente así. ¿De dónde piensan que va a venir la mayor parte de gente? ¿De Guadalajara o de la Ribera de Chapala? Yo creo que son las aledañas, ¿no? De Guadalajara, digo, estas cosas de los alcoholímetros, sino que sí friegan un poco. Habrá quien tiene casa aquí, pero prácticamente lo hicimos porque estas fiestas ya tienen como un tránsito de gente y creo que sí es como la gente de las zonas cercanas. Pues bueno, el lunes 13 de enero nos veremos aquí en unas cuadras para allá. Empieza el señor este de la banda que todavía no me prendo el nombre. Cosme Tadeo, no lo pierdan, muy buena. Y luego pasamos con este combo de Cala. Sigue el tributo a Los Ángeles Azules con talento de Occidente como Deja el Tingo y la hermana de la sobrina de Rome. Cienya Centillanes, Caco Torreblanca, Cesarín tiene una banda muy buena que se llama Belmont, si la pueden checar. Después damos paso a estos estrellas, Cala, Campa y Gameros del Caballo Dorado y Hugo Rodríguez. Y pues cerramos con esto del rock en español, que bueno, ojalá y más gente venga a escuchar rock y que bueno, de ahí luego nos tenemos uno de metal para acá. Ahí los esperamos, muchachos. Muchas gracias por su apoyo. Eclectic Book Cafés. El día del evento hay zona de prensa, ¿verdad? Para que se anoten, las acreditaciones van a ser con PRIS, con Betty, ¿verdad? Para ese día del evento. Y ahí los esperamos. Igual, si gustan venir, vamos a tener ese día de transporte de regreso. Y pues bueno, muchísimas gracias por su difusión. Cualquier cosa, aquí estamos. Ahorita nos echamos un nochecito y platicamos ya más en corto. Muchas gracias, muchachos. Gracias.